Hola, pues soy Isabel Secker, trabajo en la Estación Experimental del Zaidín dentro del Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Nutrición Animal y concretamente pertenezco al Grupo de Biodisponibilidad de Minerales. En este grupo intentamos estudiar la utilización de los minerales de la dieta para ver cuál es la mejor forma de ser incluidos como suplementos en las dietas para animales o también en las dietas para humanos. Hacemos muchos experimentos utilizando el animal completo y también los humanos, pero una herramienta muy útil que nosotros utilizamos son los cultivos celulares, que sustituyen de manera bastante válida y bastante realista a los estudios en humanos. Tenemos concretamente una línea celular que son enterocitos maduros y es como si tuviéramos un trocito de intestino en el laboratorio. Se manipula aquí, como veis, en condiciones estériles y esta línea nos permite saber qué proporción del nutriente determinado, ya sea un mineral, ya sea un aminoácido o un polifenol, qué proporción de lo que hay contenido en la dieta va a ser absorbido y va a ser utilizado en el organismo. De esta forma podemos saber cuál es la proporción ideal del nutriente que tiene que ir en la dieta, pues para evitar varias cosas. En primer lugar, una excreción excesiva al medio ambiente y en segundo lugar, una correcta utilización por el organismo. Esto tiene como última finalidad en nutrición animal que los productos sean de buena calidad, la leche y la carne, porque el último fin va a ser el consumo de estos productos por el consumidor. Muy bien, pues yo desde aquí animo a la gente joven a que se dedique a la investigación. Es una profesión muy gratificante, aunque sí que es verdad que es muy dura. No estamos pasando por momentos buenos en la investigación en España, desde luego, pero todos esperemos que mejoren, que vengan a visitar nuestro centro, que vean lo que hacemos. No estamos ahí en una nube trabajando, sino que queremos transmitir a la gente y al consumidor lo que hacemos y para qué sirve. De esta forma, pues se puede dar uno cuenta de la utilidad y del porvenir que puede tener nuestra investigación.